Estoy feliz en un lugar muy especial y es la casa de Sergio Vargas aquí en Villa Altagracia. Sergio, bienvenido al especial. Muchas gracias por este chance. Estamos a 45 minutos, 40 del centro de la capital. Un pueblo en el camino que me permite a mí exhibir entre mis grandes logros es haber batallado para que en la medida que Sergio se proyecta, jamás ni nunca nadie se olvide de que Villa Altagracia es un pueblo de la República Dominicana. Sergio, de esos años de infancia en este pueblo que tú amas tanto, ¿qué podemos recordar? ¿Qué hacías tú cuando eras niño aquí? Era un niño nacido en la frontera del sector de Pajarito y el Batel 80 Casitas. Hasta mis 6 años, que fue hasta donde pude disfrutar de mi madre viva, Ana Parra, fui niño. Cuando mi mamá muere, entonces pasé a ser muchacho, porque hay una diferencia entre niño y muchacho. Muchachos son los que andan por ahí, sin el cariño y el control que puede tener una familia organizada. Esos son muchachos. Bien, ¿cómo te formaste habiendo perdido tu madre y cómo transcurrió ya esa adolescencia temprana que la vida te forzó a vivir a los 7 años? Tuve la suerte de contar con una abuela que se llamó en vida Gregoria Parra. Y ella se encargó de fortalecer todo, en todo el camino, lo que yo puedo exhibir como valores ciudadanos. Puedo llamarme buen amigo, buen hermano, ¿por qué no buen hijo? Por el cuidado que tuvo mi abuela a raíz de la muerte de mi mamá. Luego mi papá se casó con la que fue su segunda esposa, Ramona, a la cual yo le cambié el nombre por Moma, a la cual yo siempre llamé como la última madrastra, por el cariño, por el desprendimiento, por la entrega, por su sacrificio de haberse casado con un hombre con 5 niños huérfanos. Voy a decir 4, porque Kaki se quedó con mi abuela todo el tiempo. Y ella, sin habernos parido a nosotros, en todo el camino, como esposa de mi papá, aceptó el rol de madre, algo por lo que mis hermanos y yo le estamos muy agradecidos para toda la vida. Esa canción que fue muy popular en un momento, que habla de esa madre que despide a un hijo que va a superarse, ¿la interpretas pensando en quién? Se la dediqué a mi abuela, que además fue la modelo del video. Sergio, tengo entendido que tuviste que trabajar a muy temprana edad. Siempre. Soy el hermano mayor de la familia. Y yo puedo decir que mi papá no se recuperó totalmente jamás de la muerte de mi mamá. Y ya cuando yo tenía 13 años y viviendo en Los Minas, tuve que aceptar que con mi papá enfermo y Moma haciendo arepa y lavando ropa ajena, me tocó tomar una decisión. Entonces, desde los 13 años, dejé de ser el adolescente y pasé a hombre inmediatamente. Ya yo tenía la capacidad de producir para aportar a la familia. ¿Y trabajabas haciendo qué? Yo cargaba agua en Los Minas, claro, porque se la cargaba a doña Livia, a doña Irene, a doña Clemen y a... Eran como 4 casas. Recuerdo que una lata del aceite de antes coge 4 galones. Un tanque de los grandes coge 16 latas. Yo tenía que levantarme tempranito a llenar esos 3 tanques por lo que yo recibía como pago
50 centavos por cada tanque. En eso yo me pasaba todo el día. Quizás lo lograba entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana, porque era mucho trabajo. Ese peso y medio me permitía a mí ayudar a mi papá enfermo a sostener a mis hermanitos, que ya éramos cuatro, de mi mamá que murió, y dos más que Moma había procreado con papá. ¿Y qué otro tipo de trabajos llegaste a hacer en tu tiempo de adolescencia? Hacía mandado. Todos los mandados que había que hacerle a toda esa señora de por ahí, yo se lo hacía. ¿Y cuál era el tiempo de ir a la escuela? En la tarde. Porque tenía que trabajar por la mañana. Recuerdo cómo fuimos expulsados del Colegio San Vicente de Paúl, mi hermano Johnny, que está conmigo en la orquesta, y yo. Porque de repente no podíamos, mi papá no tenía cómo sostener el pago que había que hacer en el Colegio San Vicente. Que está en la San Vicente de Paúl, frente al Hospital San Lorenzo de los Minas. Recuerdo el padre Tobar, que siendo sacerdote no tuvo piedad y nos expulsó del colegio. Por falta de pago. Por falta de pago. Hace como 4 años fui a cantar un concierto en el patio del colegio, precisamente para fortalecer la inscripción de algunos jóvenes que se estaban quedando sin inscripción. Yo fui lleno de amor por eso, pero no me quedé callado, ¿no? Yo dije, de este colegio me botaron a mí y a mi hermano. Pero fíjate, Dios aprieta pero no ahorca. Sergio, hay una etapa, no sé si tengo mal en mis notas, que también cortaste caña aquí. Sí, y no era de hobby, ¿no? Nosotros nacimos en el Batel 80 Casitas, que queda al lado de Pajarito, como te decía. Y éramos prácticamente dos batelles. Todo el entorno del batel era caña. Entonces, cuando el ingenio anunciaba molienda, el que quería trabajar tenía trabajo inmediato. El que no lo lograba dentro de la fábrica, haciendo lo que fuera, podía coger una mocha y picar su viajecito de caña. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió la muerte de tu madre cuando tú la necesitabas tanto? Hasta mis 25, 27 años por la muerte de mi mamá, yo me la pasé peleando con Dios. Porque mi mamá salió un día como a esta hora del batey caminando hacia el hospital de Villa Altagracia, una distancia de 3 o 4 kilómetros. Y salió caminando a mi casa a las 4 y a las 8 de la noche, ya mi mamá estaba de regreso en la casa, pero en una caja. Nadie entendía qué fue lo que pasó. Ella era alérgica a la penicilina y algún médico, sin querer, yo acepté que no fue un asesinato, sino un accidente, le inyectó penicilina con todo y que ella le dijo, soy alérgica. Y mi mamá con 20 y pico de años terminó su vida y una misión tan hermosa como la de criar sus hijos. Yo pienso que Dios no tuvo nada que ver en ese incidente. Y eso yo lo resolví hace unos años, porque yo me la pasé disgustado con la vida, con Dios, con la gente, con todo el mundo. Y yo, pero todo el mundo tiene su mamá viva aquí y la mía se fue. Y cuando yo comencé a producir dinero, que dije, bueno, le hice su casa a Moma, que fue mi mamá sustituta. Pero yo debía haberle hecho esa casa a mi mamá que me parió. Más, yo dejé de buscar a mi mamá entre los muertos. Entonces logré hallar un equilibrio. Me perdoné yo mismo, perdoné el hospital, perdoné a quien inyectó a mi mamá y entendí que no fue Dios que le dijo a ese médico que le inyectara esa penicilina a mi mamá. Así que Dios está fuera del expediente de ese suceso. En el caso de tu padre, que ya partió mucho después que lo disfrutaste, ¿cómo fue esa relación con él? ¿Te sientes satisfecho de lo que él te dio? Claro, porque mi papá, Sergio Vargas padre, era de los hombres que se quitaba la comida de la boca, como los higuirillines, se quitaba la comida de la boca para alimentarnos a nosotros. Hace rato yo vi una foto en la que tú estás detrás de él. ¿Ustedes tenían una relación cercana? ¿Él era afectivo con ustedes?
papá era un papá como los de antes. Todo lo resolvía a golpe. Mi papá nunca me dio un abrazo. Nunca me dio un beso. Yo tengo una foto aquí que luego un pintor cubano me hizo una pintura. Y me acerqué a papá con más temor que con amor, porque papá nunca era, no era papá de eso. Y quedó sellada de esa foto para el resto de la historia de mi familia. Y yo digo, la vez que estuve más cerca de él. Yo tratando de que mis hijos no tengan esa respuesta cuando tengan mi edad, hasta mis hijos más grandes, lo veo y le caigo a besito. Le su abrazo, lo pellizco. Pero ellos saben que conmigo no se puede, a mí no se me puede buscar la parte bruta que vive en mí. Porque exigiéndole que sean buenas personas, que si me ponen a trabajar durísimo para que vayan a los mejores centros educativos y me vienen con un relajo de que descalificó la escuela, óyeme, entonces me vuelvo como mi papá, me pongo bruto y con lo que esté cerca le doy. Pero como ellos no provocan eso, hasta ahora ninguno de mis hijos ha sacado el bruto. A excepción de uno que se llama Jeremy, que se está privando el loco, pero no sabe que yo soy más loco que él. ¿Cómo llega ese muchacho que cargaba agua, que cortaba caña, a un estudio de televisión a hacer un concurso? A mí quizá me latía, en lo más profundo de mi alma, el cantante. Como una hemorragia, no encuentra por dónde salir. Y en el liceo había que pasar una materia antes que se llamaba actividad artística, no sé si la conservan todavía. No sé si entre las cosas que se han perdido, los valores que se han perdido, en nuestro sistema educativo está el hecho de que antes había que pasar a actividad artística. Mire, yo no sabía pintar, yo no sabía ninguna manualidad, yo nunca hasta ese momento había escrito nada. Yo era moño, ojo y diente. Y iba con ese trío Los Panchos al liceo. Muy cansado siempre, pues yo trabajaba y estudiaba. Cuando pasé de segundo bachillerato a tercero, recuerdo que se me quedó esa materia, actividad artística. Entonces, uno de los profesores me dijo, pero ven acá, y tú vas a venir arrastrando esa materia hasta que termine el cuarto. Y entonces, hazte algo. ¿Qué sucede? Que yo siempre vivía cantando en el río. Con los muchachos. Y uno de los muchachos fue que le dijo al profesor, pero a él le gusta cantar. Pues cántate algo. No recuerdo qué fue lo que le canté ahí. En los años, a finales de los años 70, todavía estaba era muy efervesciente la canción de la nueva trova. La canción comprometida. La canción de contenido social. Y a mí me cautivaba muchísimo una canción de Víctor Manuel Español que se llama Todos Tenemos un Precio. Oye, yo no me sabía ninguna canción entera, pero es así. Y la canté en el liceo. Y ahí se me resolvió ese gravísimo problema de poder graduarme de bachillerato sin dejar pendiente la materia actividad artística. ¿Y la recuerdas? Un poquito. Todos tenemos un precio, todo se compra, se vende. El traficante, el artista, intercambia sus divisas. El esclavo como el rey, tienen idéntica piel. Y en el horno se verá que todos somos igual. El hombre gordo y el flaco, el gigante y el enano. Aquel que viste de gris para vivir camuflado. El que trepa de puntillas y se olvida de sus pasos también. Aquel que niega sus brazos, el que vive más abajo. El señor y la doncella, el poeta y su miseria. Piratas y mercenarios, falsos revolucionarios. Algún cerdo disfrazado de paloma mensajera también.
Caperucita y su abuela, Tom y Jerry, Cenicienta. Todos tenemos un precio, todo se compra, se vende. El traficante, el artista, intercambian sus divisas. El esclavo como el rey, tienen idéntica piel. Y el enorme se verá que todos somos igual. Muchachas, de ahí para adelante, se me armó un rebú porque ya me hacían la ronda. Sí. Y en cada cumpleaños que había en el liceo, era obligado que había que invitarme. Porque luego le incluía a mi repertorio todas las canciones de José José. Un escándalo. Y cuando vas ya al concurso, ya era famoso aquí en Villa, por lo menos en la escuela. Pero en medio de tanta precariedad, emocionalmente, ¿tenías tú esa seguridad de ir a dar un buen concurso? No, a mí me llevaron empujones. Porque Héctor Vera y Juancho González, hermano mío, dijeron, ya tú vas a dejar de estar cantando aquí en Villa. Vamos a probar suerte para la capital. Y yo recuerdo que me habían dado un pelotazo en este diente. Y tenía la mitad del diente nada más. Me salvó que los micrófonos de Colorvisión esa vez eran parecía una barquilla, una vaina como este ancho así. Que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Y yo escondí mi apariencia horrible detrás de ese micrófono. José Jiménez tiene como 6 pies y 2 pulgadas. 6 pies. Y yo, 5 pies y 7 pulgadas. El pantalón hubo que recogerle tanto que los dos bolsillos quedaron abrazados como si fueran Romeo y Julieta en una noche de amor y sexo. ¿Me estoy pasando? No. Entonces yo tuve que esconder todas esas dificultades y pararme a cantar allí con esta apariencia que no me ayudaba en nada, pero con una fe increíble de representar a Villa Altagracia, que es lo que más amor y voluntades ha despertado en mí. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida. Entonces, ese fue un momento mágico que marca tu vida para profesional. Siempre, para siempre. Luego de ahí tienes ofertas musicales con Dionis Fernández. Me vino a buscar Dionis. Y yo reconozco en Dionis el gran descubridor del Sergio que yo vi, que yo disfruto ahora. Antes de Dionis, yo había ido a que me probaran en un proyecto que se llamó La Santo Domingo La Star Band, que era dirigida y regenteada por Geraldo Vera, bajista. Orquesta que vio el nacimiento de Nicky Soul, de Alex Bueno, de Benizadel, por mencionarte algunos. Y también hice algunos pininos ahí, pero la apariencia no me ayudó. Recuerdo que cuando llegué donde Geraldo, a un ensayo, había un carajo de estos blanquitos tocando una batería nuevecita. Y antes tenía, había que ver, con este color y esta apariencia, en los años 70, final de los 70, principio de los 80, a ti no te metían en un cómo, ¿no? Tú tenías que tener apariencia. Blanquito y eso. Oye, y a mí había que gastarme un dinero en ropa y comida, es un peligro. Hoy viene ese hombre, y le ha dicho a Geraldo, y ese enclenque es lo que tú crees que va a venir a cantar con nosotros aquí. Por suerte que Geraldo le dijo, ese enclenque canta bien, pero hacía una batalla. Entonces yo estoy tratando ahora que tú me preguntas de ser lo más agradecido posible, para que no se me quede el nombre de nadie, que sin gastar un peso hicieron la inversión más cara que se le puede hacer a cualquier proyecto, la humana. Un hombre y una mujer te aman, te aman. En el caso de Dionis se hizo cargo, vamos a decir, de tu estancia en la capital. Me compró mi primer perfume en López de Haro, del Conde.
me alquiló una habitación en Ciudad Nueva. Compró ropa. Me vistió. Luego me llevó donde Bienvenido Rodríguez y me llevó inmediatamente a que se me gastara un dinero en apariencia. Me arreglaron mi diente, que estaba en una situación muy difícil. Y Bienvenido Rodríguez, que era el disquero nuestro a la época, me convenció para que también lo trajera a vivir aquí a Gascue. Y me dio un dinerito para que lo llevara al Conde a comprar una ropita que usted estaba necesitando, porque realmente había mucha olla. Y yo recuerdo que cuando íbamos por el Conde caminando, usted dijo que en Villa no le iban a creer que usted estaba en el Conde. Y usted iba dando vueltas como mareado por los edificios, que eran bajitos, pero usted lo veía muy grande en esa época. Sergio, después de tanto agradecimiento y tantas cosas que hizo Dionis, ¿cómo llega la separación? ¿Tú pasas a otro grupo? Ahí llega pareja, a José Travieso, que yo conocía desde niño en Lomina, y me recomienda con los hijos de Rey. Ahí conozco a Cholo Brene. Yo entro a los hijos de Rey en un momento. Yo entro a los hijos de Rey, y lo digo por primera vez, en un momento en el que me vi amenazado por el alto consumo de droga que había entre los músicos en esa época. Y una que otra chipita de gente con preferencias sexuales no definidas y que vivían tratando de meter uno al medio, pero me salvé de las dos. Ni homosexual ni drogadicto. Me pasé. Entonces, en tu etapa de los hijos del Rey, Sergio, ¿sale en buenos términos con Dionis? Yo caminé entre el equipo de Dionis Fernández y los hijos del Rey, del 83 hasta el 86, tanto con Dionis como con los hijos del Rey, hasta que desde el 88 acepté, porque Bienvenido Rodríguez siempre creyó que yo era un gran cantante, y se lo agradezco. Acepté entonces que pusieran en mi responsabilidad Sergio Vargas y su orquesta. Sergio Vargas y los hijos de Rey, bajo los auspicios de Karen Record y Bienvenido Rodríguez. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo, delirio. Cuando hablas de que en ese tiempo de los hijos del Rey había situaciones de consumo de drogas. No solo en los hijos del Rey. Digo, en el ambiente musical. Le sacan a Fernando solamente. Había una cantidad inmensa de músicos y cantantes consumiendo sustancias prohibidas. Quizás yo no sea la persona para decir eso, pero esa es la verdad, y yo me libré. De mucho me sirvió a mí, ¿tú sabes qué? El haber tenido un poco de formación política, porque a través de mi tío Chichi Parra, yo había adquirido un deseo de ser alumno del profesor Juan Bosch. De ahí que fui miembro del primer círculo de estudio en Villa Altagracia, del PLD. Porque mucha gente cree que estoy improvisando en el PLD, y soy fundador. Por mi formación familiar y por la formación que yo adquirí de la escuela de Juan Bosch en ese momento. Yo sabía muy bien lo que andaba buscando. Yo sabía muy bien que mi familia me estaba esperando con una respuesta que viniera acompañada de alimentos y ropa, de logística, para que mis hermanas luego, en su hermano mayor, hallaran una respuesta y no tener que irse a Europa ni a Estados Unidos a planchar sábana con la espalda a través de la industria del sexo. ¿Tú quieres ser presidente? Yo soy presidente de Sergio Vargas y asociado. Del país. Del país. Toda tu preocupación social, las cosas que tú manifiestas, de lo que tú te quejas, ¿tú podrías arreglarlo? Si a mí se me metiera con ser presidente, sería producto de la misma crisis moral que afecta a la República Dominicana. Mira, yo soy diputado en Villa Altagracia. Y según dice por ahí, no soy yo. Que el síndico de Villa es un loco. Entonces tenemos en Villa un cantante diputado
y un loco que es síndico. Eso te enseña que Villa está harto de problemas también. Sergio, ¿el talento que tú tienes como cantante te lo dio Dios o en algún momento aprendiste a cantar? ¿Alguien te formó, vamos a decir, musicalmente? Yo soy producto de la escasa voluntad política que vive en nuestro país desde que yo tengo uso de memoria para la inversión en academias, inversión en la proyección de los talentos. Tú te encuentras, por ejemplo, con el caso de Juan Luis, que exhibe en su currículum el haberse formado en Berkeley, que es una de las universidades más experimentadas en la preparación de músicos. Él es un caso, quizás su familia tuvo la posibilidad de mandarlo. Pero tú te encuentras con Omega, que tiene una genialidad que yo respeto. Ese Omega que muchos le llaman líder callejero, yo lo llamo cantante urbano, para no faltarle respeto. Son talentos humanos. Juan Luis de Berkeley y Omega de la calle. Porque quizás, cuando te menciono Omega, me estoy incluyendo yo ahí. Somos el producto de la necesidad de ser alguien en la vida importante. Hay un momento, Sergio, que fue todo un boom. Esas canciones, esos temas de Dile, Betty Dile, Vuelve y Dile. En ese momento se dijo que había una confrontación entre Sammy Sosa, Sergio Vargas, con su esposa de por medio. ¿Eso fue cierto o fue un invento de la farándula? No sé quién lo inventó, pero a Sammy Sosa lo conozco como la gran celebridad, el gran orgullo que representa para nosotros los dominicanos, ¿verdad? Y si te digo que no lo conozco, voy a pecar. Claro, una, dos o tres veces pude compartir con él. Porque cualquier persona de este país quisiera tirarse una foto con Sammy. Esa historia de parecida a una novela de Corín Tellado, lo único feo de ella es que envuelve a una esposa, a una madre de familia. También es feo que a mí, que nunca jamás he tenido que ver con la mujer de nadie. A mí la mujer ajena por naturaleza me producen náusea. Una mujer que yo sé que es ajena, acercarme a ella. Eso pienso que es muy antihigiénico. Yo no, jamás ni nunca, y siempre se lo... ¿Se conocieron ustedes, Sonito? Ahí me dicen que ella fue miembro del Corporé. Del staff de Corporé. Y ni siquiera ahí. O sea, te dicen que ella fue, o sea, que en ese tiempo no hubo una relación ni siquiera de amistad. Nada. Podemos decir que el momento más exitoso de tu carrera, desde tu inicio hasta ese momento, fue con esos éxitos. ¿Y por qué tú no lo miras diferente? ¿Por qué tú no dices que Sammy Sosa aprovechó mi fama en ese momento para venir a crear una situación? Pregúntale a él. ¿Y tú crees que a él como esposo le convenía estar entredicho? Según los reportes que yo tenía, yo le mandé una carta diciéndole que yo sería incapaz, no de propasarme con su mujer, no con la de nadie, y menos la de él, que es un dominicano que me sirve a mí de orgullo. ¿Tú le mandaste una carta? Sí, una carta. ¿Y qué respuesta? Ninguna. Y como yo no le temo más que a la ira de Dios y al juicio de la historia, a ningún hombre nacido en esta tierra le temo yo, a ninguno. Y es verdad. Ese chisme provocó una promoción, se disponía la promoción de Dile. Pero era un artista que nacía. O sea, mi socio en ese momento estaba dando palo por toda la esquina del Play. Pero yo tengo más de 20 años de historia también. ¿O tú te crees que él tiene más cuarto que yo, pero no más nombre? Pero hasta en esta conversación se siente como una rivalidad. Porque hay mucho veneno en esa vaina y quisieron meterme a mí en medio. A mí el pique que me dio fue cuando mi hija Ana Mercedes me preguntó, ven acá, papi, ¿tú tienes algo que ver con la mujer de Sammy Sosa? Y yo, ¿y cuándo tú has oído que tu papá ha tenido nada que ver con la mujer ajena de nadie? También abusaron de mí. Pero te sobrepusiste a esa situación. Claro que me sobrepuse. Hablando de tus hijos. Una vez me dijo un cantante de merengue, que tú estás pegado porque
Porque yo qué, que la mujer del pelotero y yo, pues levántate la mujer de un pelotero tú también. A ver si es verdad. Se parece a la historia de los esteroides eso. Yo digo, pero si fuera verdad que por los esteroides, hay muchísimos peloteros que también lo han usado y no la sacan. Tú ves que lo único, yo te contesto así a ti ahora, para que quede claro, porque esta entrevista se queda para la historia. Yo pienso que una mentira enfrentada, de repente tú la conviertes en una gran verdad. Diabólica. Dile no se pegó más que la ventanita. Dile no se pegó más que la quiero morir. Dile no se pegó más que si algún día la ves. Dile no se pegó más que la vampira. O sea, ese chisme le favoreció a esa canción que no la escribí yo. Ahora tú sabes quién está cobrando, Charlie Mosquea, que es el compositor. Pregúntenle a Charlie Mosquea en qué condición él escribió esa canción. Ahora, si mi disco se parece a la desgracia de alguien, yo no tengo la culpa. Somos los amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegarán al cielo. Dile que también me amaste, no me dejes solo en este abismo. ¿Qué cosas podríamos decir de ese artista que nació en condiciones económicas, vamos a decir, limitadas y que llega a estar en la cima del mundo económicamente hablando y a nivel de éxito también? Yo sí puedo contar una historia de casi 25 años en la que la música me ha llevado por escenario en Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y toda la geografía nacional. Y una de las cosas que más me satisface es que todo lo que me he ganado me lo he comido en Villa. La primera vez que te vas de mí, qué pena tengo. Es la primera vez. Estamos en una preciosa casa, precisamente que es tu casa. Tú vives aquí en Villa y hemos tenido que cruzar, señores, un río para llegar aquí. ¿Cómo tú cargaste los materiales? Es una casa hecha así con elementos muy orgánicos, todo se ve muy natural. Con amor. Esta es mi casa soñada. Es un lugar en el que yo puedo decirte que algún día tenía que haber llegado. Un amigo tenía 10 años invitándome a venir. Vamos allí para que vea algo. Y yo nunca saqué el tiempo hasta que un día vine. Y de ese día hasta hoy, esta es mi casa y es tu casa. Está preciosa, Sergio. ¿Tienes algún asesor particular para la confección de los muebles que son únicos? Mira, hay un artesano, se llama José Pérez, y tiene Cactus Muebles entre La Vega y Santiago. Ese señor es el que ha diseñado todos los muebles que tuve aquí, y algunos exclusivamente para mí. ¿Y cómo tú cargaste los materiales teniendo que atravesar un río? Con la ayuda de Dios, en algunos caballos, algunas mulas, en motores saltamontes. Luego conseguí unos tractores, arreglamos un poco el camino y ya los vehículos llegaban. Sergio, pero yo no entiendo cómo es que tú vives aquí. ¿Por qué? Que hay que hacer toda una travesía en Jeep Safari para entrar aquí. ¿Tú haces esa travesía todos los días? ¿Y cuánto tú tienes que cantar hasta las 2 de la mañana? Si se nubla y tengo trabajo, salgo temprano porque el río se pone violento. Hace como 3 meses he parado más en la capital porque tenía la responsabilidad del lanzamiento de mi CD y tú sabes cómo es eso. ¿Cuál es el regalo más grande que la vida te ha dado? Ver una nieta. Y la posibilidad de acercarme a la necesidad de la gente con algo que llevar. Me encanta estar a menos de un metro de la necesidad de la gente. Y es muy especialmente de la de Villa Altagracia. ¿Cuál es la promesa mayor que podemos decir que Sergio ofrece al pueblo de Villa Altagracia para estas próximas elecciones? Mi honestidad y seguir tratando de que
Algún día cuando se me evalúe, digan, todo eso fue después de Sergio. El dominicano ha dejado de creer en los políticos, por lo mentiroso que somos. Yo estoy tratando de cuando pongan cosas en mis manos para llevárselo a la gente, no convertirme en un perro al lado de la longaniza. ¿Políticamente de qué te arrepientes? De que a través de la política pude ver que el peligro que le acecha a nuestra sociedad, a nuestro país, a través de la imposibilidad que tiene el Estado de darle respuesta a la gente, incluye perder la relación de amistad con gente que nacieron contigo. Por ejemplo, el diputado Sergio Vargas se ha visto la necesidad en Villa Altagracia de reducir su círculo de amigos. Porque todo el que creyó que yo me hice diputado para enriquecerme o servirle de vehículo a cualquier cabrón, excúsenme la palabra, a cualquiera que practica tráfico de influencia, a cualquiera que cree que todos los políticos de este país son corruptos, cuando se frotaron la mano se le barajó el proyecto. Porque yo soy diputado para servirle al pueblo de Dios y a la necesidad de la gente, sin servirme. Cuando hablan mal de los diputados como gente que no sirve para más que nada, ¿cómo se siente Sergio el diputado? Como a mí no me pica, no me rasco. Porque verdad, igual que como hay gente peligrosa en las iglesias, gente peligrosa entre los abogados, entre los médicos, entre los vendedores públicos, en la ciudadanía, la Cámara de Diputados no se escapa. ¿Qué es lo que tiene la gente que aprender? A elegir a quienes lo van a representar, a cuestionarlo y a someterlo a la acción de la justicia cuando se equivoca. Sergio, ¿qué ha perdido el artista cuando nació el diputado? Nada. He podido avanzar y crecer. Porque el mapa a través del cual se mueve un político es muy amplio. Yo pienso que voy a perder el favor de la gente. Mira, siendo diputado, una empresa como Claro patrocina el lanzamiento de mi CD. Y tú dirás, pero una empresa como esa no se va a identificar políticamente con nadie. Yo he sabido aquilatar, nunca he llevado el diputado al escenario y nunca he llevado el artista a la curul. Esa cosa está muy separada y cada uno en su puesto. Y el ser humano, el padre, el compañero, el esposo, la pareja, ¿qué ha perdido? Porque entre ser cantante y ser diputado es mucho trabajo. ¿Qué tiempo le entregas a tu familia? En un país donde se anuncia como una pandemia, escasez, lo mejor que hace cualquier padre de familia es buscarse en un trabajo, no, si es posible, dos. Y de ahí guardar pan para mayo. Porque si es verdad lo que están diciendo, que la crisis mundial que afecta económicamente a todos los pueblos, a nosotros nos va a dar en la madre porque no somos productores de petróleo. Y de ahí todas las dificultades a las que nos enfrentamos. Entonces haga como Sergio, busque su trabajo y pague su deuda. ¿Y qué cosas ha hecho por Villa después de diputado? Tú tienes que salir a caminar en el pueblo. Y lo primero que vas a hacer es que vas a caminar con una capacidad instalada de tal bien Villa Altagracia, que hay que agradecérsela a mi preocupación y a mi gestión. Y a ese pajón. Sí, incluso las calles que todavía no están hechas y la comunicación que debe de existir entre Villa y los parajes, todo eso está incluido en esta apariencia por la que le pido paciencia a los que siguen a Sergio Vargas, el artista. Sergio, pero ahora la gente se acostumbró al cabello largo. Cuando terminen todas las calles... Al mes de recortarme, ya me van a aceptar de la otra manera también. Hasta que no arreglen todas las calles de Altagracia. Oye, mientras quede una, no pase una tijera por aquí. Mientras quede una calle sin hacerse. Y eso que no incluí el hambre ni la falta de agua que hay en las casas en Villa Altagracia. De tus planes a futuro, el artista, sabemos que hay planes internacionales, viajes, eventos, ¿qué cosa podemos anunciar además del evento del 25 de noviembre? Un pajarito me dijo que debo aceptar una invitación que me está haciendo Don Omar para hacer una canción a dúo, que se sumaría a una gran cadena de dúos que he hecho. De hecho, en mi disco nuevo hay un dúo con Oscar de León, hay un dúo con Tito Nieves, un dúo con Peter Manjarre, colombiano, Fernando Villalona. Y uno con Fernando Villalona.
que me dio el placer de cantar la canción Pavilla conmigo. Ahí conviértete en la caña, ahí sé tú el trapiche, ahí sé tú el ingenio. Si vas a Villa Altagracia, su sonrisa franca te ofrece mi gente. Porque mi casa es tu casa, te guardo un abrazo y café caliente. Y dice el mambo, y si tu cédula dice Villa, eres mi hermano, aunque peleemos, oíste. Después de tantos años haciendo éxitos, el 25 es un número que a mí me gusta, me cae bien. Vas a celebrar el 25 aniversario. Entonces, ¿por qué te gusta el 25? Porque nací un día 25, y de noviembre. Ah, pues ese día tú estás invitada al Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, cuando voy a abrir para todos mis amigos, allegados, socios, etcétera, etcétera, para la República Dominicana y algunos invitados internacionales que vienen, vamos a abrir mi CD. Vamos a interpretarlo completito ahí para degustarlo con todo el que ha sido y ha creído en la música de Sergio Vargas. Ya no me quedan estrategias. De nada me han valido los consejos de mis amigos. Y al final de las conversaciones caigo contigo. Compro un libro y no lo leo. Voy al cine y no lo veo. He tratado inútilmente de olvidarte. Pero ¿qué va? Tú sigues aquí. Y en el intento de olvidarte, más pienso en ti. Pero ¿qué va? Tú sigues aquí. Todo lo que miro, todo lo que toco, todo lo que escucho, inevitablemente me recuerda a ti. Autor Peña Suazo, arreglo Peña Suazo.